¿en qué punto del país, o de Córdoba precisamente, fue en el que más movilizaciones hubo? Nosotros tuvimos 10 puntos, con más efervescencia quizá en Piedras Moras y en Despeñadero. En Despeñadero hace 24 días que están en la ruta. Pero tuvimos en Sinsacate, en Santa Elena, en Río Primero, en Brigman, en Hernando, en Tancacha, en Villas Casubi. O sea, hubo en Pilar, hubo realmente un arco que cumplió con la camisa de enlace y dio que era hacer un control de carga. Desgraciadamente hay muchas zonas de la provincia y de otras provincias que no se aplegaron, pero bueno, los productores de ahí sabrán por qué. No hay que olvidarse que Federación Agraria no adhirió a este paro, y al no adherir, el productor afiliado a Federación Agraria fue realmente si quiso, como yo le decía. En la zona norte de Córdoba participaron muchos afiliados a Federación Agraria como filiales locales, pero en otro lado directamente decidieron no participar, y bueno, eso se notó también. Muy bien, Marco. Entonces, por esta semana se termina el paro y seguirán movilizados, sin embargo, durante el resto de los días, pero no habrá paro. Exactamente. Nosotros ayer estuvimos en Simoca, en Tucumán, hoy estamos yendo a Salta, acompañando a los productores del NOA, que realmente tienen una situación terrible, mucho más crítica que la nuestra. Acá el impacto del flete y toda esta historia es mucho más grave. Entonces no hay duda que vamos a seguir movilizados y analizando la situación, fundamentalmente de acá a octubre.